estas empresas o estos empresarios, dice que son empresarios transportistas, quienes a veces ni siquiera tienen un solo vehículo, se lucran de la gente del volante que estamos sentados 12 horas en el timón. Afirman estar cansados de pagar por el alquiler de los autorradios y el logotipo de las empresas. Voces de algunos taxistas independientes que piden romper el monopolio en ese servicio. Allá, tanto la municipalidad no nos da un apoyo, tanto de esos grandes monopolios que hacen de las empresas, igualito de esa misma casa estamos. Maltratados por ambos lados. Piden a las autoridades municipales reglamentar ordenanzas que les permita trabajar en el libre mercado, donde supuestamente nos desenvolvemos en estas épocas de globalización. La municipalidad ha monopolizado el taxi. Antes el taxi era libre, uno pagaba sus derechos y te ponías a trabajar en forma independiente. Hoy en día, uno quiere trabajar como taxista, tiene que inscribirse a una de las tantas empresas que hay. Denunciaron que detrás de las denominadas empresas existen voraces intereses que, además de imponerles tarifas, también les aplican otros gravámenes. Familia y no me solventa. Quisiera que esto se pueda arreglar o sea, retornar lo que antes era, porque ahora lo están haciendo demasiado complicado. No sé, yo pienso que son para fines lucrativos. Hastiados por los cobros excesivos de los cuales son víctimas, muchos de ellos decidieron salirse de las empresas. Ahora corren el peligro de ser catalogados como los taxistas informales. Piden demasiados requisitos, me dicen para pagar la radio, me piden semanal, y a veces no encuentro ese dinero, ¿no? Es por eso que quiero ingresar, ¿no? A taxi independiente, claro. Están decididos a impulsar las asociaciones de taxistas paralelos, sin fines de lucro, y que rompan el cuestionado monopolio. Las utilidades de todos nosotros los transportistas, ¿no? A fin de año o cada 6 meses, podamos repartir a todos los socios, o en caso contrario, a través de eso podremos tener hasta pagar un seguro, cosa que nuestros hijos estén asegurados, porque ahorita los taxistas no contamos con seguro, no contamos con nada, estamos desamparados. Pretensiones que próximamente serán elevados a la sesión de consejo, donde esperan que sus propuestas sean escuchadas. A ver, pues, si hay algún consejero, si de verdad le interesa el pueblo, porque generalmente siempre han buscado agua para su molino. ¿Qué hacer para romper ese monopolio? Cambiar el sistema en que están y volver a lo de antes, que ha sido mejor a los taxis independientes y que no sea muy costoso ni muy tedioso. Para nadie es un secreto que muchos delincuentes se han disfrazado como taxistas, realidades que también habrían sido previstas por estos trabajadores del volante. Lo único que les importa a la empresa es cobrar. Ellos nunca se han fijado o se han percatado qué persona es el que está al frente del volante, ¿no? Nunca han pedido lo que son antecedentes penales, antecedentes judiciales. Entonces, como vulgarmente, como se dice, cualquier hijo del vecino transporta a los ciudadanos.